cosas. No hasta que admitas que eres la responsable de la situación en la que estamos. Hasta que no vengas a pedirme perdón, no te pediré explicaciones. Quería que llegara esta noche. ¿Quieres saber por qué no quería? ¿Quieres saber por qué quería que te pusieras furioso? No me escuchas. No me entiendes. Y quiero que veas que vives lleno de rabia, Jade. Esta noche quería enfadarte para que no tuvieras opción. Que te entregaras a nuestro amor, aunque estuvieras lleno de rabia. Quería que vinieras a mí para sufrir juntos nuestra rabia, pero tú otra vez me das la espalda. Te alejas y lo haces para castigarme. Solo para castigarme. Dices que hasta que no te pida perdón no me hablarás. Bien, espera todo lo que quieras. Yo esperaré hasta que vuelva el hombre al que conocí y del que me enamoré, te lo aseguro. Pero mientras espero no voy a ser esa pobre chica atrapada en tu casa. No lo voy a ser. Voy a trabajar y me da igual que me lo permitas o no. Y hasta que no me preguntes por qué lo hago, no tendrás derecho sobre mí, ni tampoco para pedirme ninguna explicación. Del lanzamiento comercial. Los fotógrafos se centraron en la preciosa modelo quien posó para las cámaras al lado de Jade Posad. Fuentes cercanas a la familia nos han confirmado que la joven no es otra que la niñera del hijo de Jade Islal. Mira las fotos. Están en todas partes. Esa chica ha hecho que Islal esté de vuelta. Hinasan es muy buena publicidad. Hay que felicitar a Firat. Tiene muy buenos contactos. Islal, Firat ha hecho todo lo posible para que su novio destaque. Lo que está claro es que Nur ha tenido suerte. Entiendo que ahora tendrás que buscarte una niñera nueva. La chica no va a ser niñera ahora que se ha vuelto famosa. Estoy hasta la coronilla. Nur por aquí, Nur por allá. ¡Basta ya! Voy a llamar allí. Ella sí que está harta. No te pases, Hassan. Señora Itul, vamos. La cara de celos con la que se ha marchado su hija es comparable a la cara de alegría que tiene. ¿Qué le habrá hecho pagar Jade por lo de anoche? Esta chica se ha pegado un tiro en la pierna. Me apetece ver cómo se hunde en el barco que le ha preparado Firat. No me lo coge. Estará ocupado. Venga, vamos, terminad de comer. Estoy aburrida, quiero irme a casa. Tengo cosas que hablar con Nur. Ni hablar, yo no me voy hasta probar el spa. El spa no me importa, Hassan. ¿Qué es lo que quieres hablar con ella? Nur es la que debería estar buscándote para hablar. Es verdad. Lo que ha hecho esa chica no tiene nombre. No es suficiente con que no te dijese nada. Encima, se convierte en la cara de la campaña de publicidad. Es increíble. Y por eso quiero pedirle explicaciones. Venga. Puedes echarla. Le dices que ya no la quieres y fin del problema. Así que no tengas prisa. Vamos a disfrutar. No vamos a darnos prisa para volver a casa. No quiero oír un pero. Por favor, ¿me puedes poner otro café? A mí ponme otro café con azúcar. Vamos, levanta. Arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes dónde está papá? Había prometido llevarme a la escuela. ¿Dónde está? Papá estará muy ocupado. Si no, seguro que vendría. Te llevará mañana. Pero papá me dijo que iba a llevarme hoy. Ay, ¿te quejas de papá? No, cielo, no me quejo de él. Vete a cerrar la mochila. Voy a llenar tu botella de agua. Nos vamos enseguida. Vale. Pues trato hecho.
visible de la campaña fue el centro de atención. ¿Qué creías? ¿Que las fotografías que te hacían eran de recuerdo? Yo no pensaba. Todavía no has visto lo que viene, Nur. Este camino es un camino de rosas con muchas espinas. Todavía estás en lo fácil. Cuando sigas, vas a ver que ya nada es como antes. Anoche, cuando estabas con Jeet, cuando brillabas como una estrella en el escenario, eso es lo fácil. Lo que tú querías hacer era darle una lección y que se enfadase. Ahora ya te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? No quiero que Mer llegue tarde. Nur, cuando termines tus cosas, vamos a ir los dos a la agencia. Hay unas personas que quiero que conozcas. Sigue tu camino, Nur. Sigue. Que no te importen las cosas que vas a perder. ¿Pero qué voy a hacer? Ese es el tipo de vida que yo quiero tener. Tengo que aguantar. Tengo que ir contra allí. De verdad, esta es la vida que quiero. Tienes que aguantar. Quería que llegara esta noche. Esta noche quería empujarte para que no tuvieras opción. Que te entregaras a nuestro amor, aunque estuvieras lleno de rabia. Dices que hasta que no te pida perdón no me hablarás. Bien, espera todo lo que quieras. Yo esperaré hasta que vuelva el hombre al que conocí y del que me enamoré, te lo aseguro. Pero mientras espero no voy a ser esa pobre chica atrapada en tu casa. Oh, qué bien sienta. Para mí hace mucho calor. Me he quedado muerta después del masaje. Oye, Islay, ¿quieres que después de esto vayamos a la terapia de algas? No puedo estar tanto tiempo aquí, me voy a casa. Ay, por favor, ¿pero quieres dejar de decir eso? ¿Qué vas a hacer en casa? ¿Le vas a pedir a la niñera un autógrafo? Nasan, escúchame. Islay, ya vale. Escucha, es mejor que no le sigas haciendo caso. Nasan, ¿te importaría dejarnos tranquilas? Ahí está Shule. Nasan, no te atrevas. Islay, es saludar, ¿vale? Ah, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? No me lo puedo creer. Anoche estuvo genial, ¿verdad? Todas las revistas están hablando de Jeet. ¿Y la modelo? Estaba impresionante. Sí, ¿verdad? ¿Habéis venido por los masajes, balines o piedras calientes? Esta vez hemos querido tomar solo una sauna. Espera. ¿Te importa decirnos la verdad? Las revistas están diciendo que la modelo es tu niñera. ¿Es eso cierto? ¿Preguntas en serio? ¿Quién tendría una mujer así de niñera? Ay, hace mucho calor para mí, así que me voy. Ya no necesito hacerme ningún masaje. ¿He dicho algo malo? Pues claro que no. A Islay no le gusta el calor igual que a su madre. Voy a ver cómo está. Nasan, tú quédate aquí. Vale, muy bien, no pensaba irme. Chicas, ¿queréis oír un cotilleo? Coge el teléfono, Jeet, ¿quieres coger el teléfono? ¿Pero qué crees que estás haciendo, Es que hablan de mi marido y de esa chica. Voy a volverme loca. Pero si tú ya estás loca, mira cómo estás ahora. No he sabido qué excusa ponerles cuando te has marchado de esa forma. ¿Sabes lo que me prometiste? Que no serías como antes. Te lo prometí, pero no soy de piedra, mamá. Las revistas están plagadas de fotos de Jeet con Nur. Todo el mundo habla de ellos. ¿Cómo quieres que no me enfade? Pues cúmplelo. Y sé lista, Islay. ¿Tú quieres que la gente te vea como una mujer celosa? ¿Celosa de una niñera barata que juega a ser modelo? ¿Tú crees que eso es propio de ti?
Nadie hace caso a noticias que salen en revistillas y que se olvidarán en 2 días. Pero si empiezas a ponerte histérica, vas a hacer que sospechen. Mamá, no me grites. Grítate a ti. Además, si está claro que esa niñera está con Firat. ¿Quién sabe si mis sospechas eran ciertas? Puede que el padre fuese Firat. Es su problema. Hija, está claro que esa chica está con Firat. No sé por qué piensas que pueda tener algo con tu marido. Así que no quiero verte actuar como antes. Ahora nos vamos a dar una ducha y vamos a volver a casa tranquilamente. Sí, vale, es verdad. Está claro que Nur está con Firat. No voy a molestar a Jid. No haré caso de los chismes. Ay, Dios, tienes que ayudarnos. Venga, vamos. Espera, espera. Ponte esto. Espera, que te ayudo. ¡Qué bien te queda! Vamos a la escuela. Pero mírala. Como si fuera una persona diferente a cuando posa. Oh. Te haces la niñera inocente durante el día y de noche intentas ascender a la fama. Yo me he ganado el mayor castigo de mi vida por tu estúpida relación. Pero tú sigue con el show engañando a todo el mundo. No eres suficiente para él. Me gustaría tener la suerte que tienes. Anoche te lo pasaste bien, Nur. Me toca divertirme a mí. Hijo. ¿A qué hora regresó anoche? No tengo ni idea. No estaba esperándola. Cuidado, nos puede oír tu padre. Oh, llevo un rato buscando el periódico. ¿Ahora te interesan las noticias? Estoy buscando trabajo. ¡Qué bien! A ver si así aprendes algo. Pasando en el mundo. Oh, me apetece leer la sección de deportes. ¿Pero qué es esta noticia? ¡Oh, Dios, madre mía! ¿Qué tal? Los deportes están interesantes, ¿verdad? Callar, esa máquina no funciona. Confíse, ¿tú ya te habías enterado de esta desgracia? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ay, Dios, no puede ser. Papá dijo que iba a llevarme a la escuela. ¿Qué pasa? ¿Dónde está papá? Tiene que estar ocupado. Estará aquí por la noche. Papá siempre está ocupado. No importa. El coche llegará enseguida, ¿vale? Presta mucha atención a las lecciones de clase. ¿Entendido? No, tú siempre vas a estar conmigo, ¿a que sí? Pues claro que sí. Te di mi palabra, ¿no te acuerdas? Papá también me dio su palabra, pero no ha cumplido con ella. Seguro que tu papá... Vamos, que te llevo al cole. Dame la mochila. Hay que llegar a tiempo. Papá, ¿sabes qué? No sale en el periódico. Y tú también, yo lo he visto. Sube al coche. ¿Estás peleado con Nur? ¿Pero qué dices, Mert? Estamos como siempre. Es que no os estáis hablando. No, eso es que... Ya está bien, venga, vámonos ya.
pongas así, que tu corazón... Eres una chica problemática, ¿eh? Has venido aquí para meterme en problemas. Eres una insolente, inmoral y sinvergüenza. No soy nada de lo que me acabas de llamar. Si quisiera ahora mismo podría contestarte, pero respeto a los mayores. Yo no soy una paliza. ¡Ah! ¡Dayana! Te vas a enterar. Vas a ver cómo nadie puede salvarte de mí. ¿Qué pasa? ¿A qué viene este follón? Un asunto familiar, señor Cielano. No creo que sea la forma de resolver un asunto familiar. Que no lo vuelva a ver. Si no, se lo tendré que contar a Jade. Tía, ¿podemos hablar? No tienes derecho a alterarla así. No tengo nada más que hablar contigo. Espero que Dios te ilumine. Muy bien. Entonces no hablamos. Mi hermano te dejó a mi cuidado. Y mira lo que estás haciendo. ¿No te da vergüenza salir así en el periódico? ¿Nada? Vámonos, Cathy. Ya estoy harto de la chica esta. Veo que ya las han visto. Primero Jit y ahora tus tíos. Dime, ¿vas a ser capaz de hacer frente a todos ellos? Los únicos que me importan son Jay y mi tía. El resto me da igual. Con Jay la cosa es diferente. Ya he sido clara con él. Y hasta que él no venga a hablar conmigo... Vas a seguir haciendo lo que te dé la gana. Te dije la primera vez que la vi. Te dije que nadie iba a controlarla. Que iba a aprovecharse de su apariencia. Yo te dije que tenía otras intenciones y otros planes. ¿Te importaría callarte ya, Tallar? Por el amor de Dios. Ahora puedes arrepentirte todo lo que tú quieras, Cafise. Las fotos de tu sobrina ya están por todas partes. Ya no puedes controlarla. Tu sobrina nos va a dejar en evidencia delante de los amigos y la familia. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué hago? Tú no tienes culpa de nada, mamá. Ha cambiado mucho, así que no te sientas culpable por ella. ¿Ves? No todo el mundo es capaz de estudiar y llegar a ser alguien como mi hija, ¿eh? Nuestra hija nunca nos ha hecho pasar vergüenza de esta manera, ¿verdad? Mi querida hija. Es que no es fácil estudiar y tener un trabajo. No todos quieren esforzarse de esta manera. El más, tú no te metas. ¿Por qué no va a meterse? ¿Es que está diciendo alguna mentira? Mira esas fotos. Solamente hemos visto lo que ha salido en los periódicos, ¿no? ¿Quién sabe qué más cosas están haciendo sin que lo sepamos nosotros? A saber qué hace. Creo que debería ir a hablar con ella. Seguro que si hablo con ella me contará lo que queremos saber. Está claro lo que quiere. Estaba claro que había algo entre esos dos. No me gustaba nada esa situación. Pero no tengo derecho a meterme donde no me llaman, ¿verdad? ¿Qué pasa, Tallar? ¿Qué quieres decir? ¿Tú qué crees que quiero decir? Que esos dos no están siendo decentes. ¿Eh? ¿Cómo crees que las fotos han acabado saliendo en todos los periódicos y revistas? Papá, ya es suficiente. ¡Cállate! Por favor, no digas cosas así. Venga, venga, sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿Tú sabes si esa obscena sobrina que tienes ha hecho algo con Jim? Por el amor de Dios, ¿te quieres callar ya, Tallar? ¿Quieres dejarlo ya? Si esa chica nos está acostando con Jim, entonces yo no me llamo Tallar. Tenemos que irnos pronto. Voy a llevarte a la agencia. Espero que en cuanto llegues te des cuenta que este trabajo es una cosa muy seria, Nur. ¿Qué pasa, señor Firat? Veo que las reuniones de trabajo espontáneas no son solo para mí. Te veo muy contenta. No tendrá que ver con la escena de tu padre. Pobrecilla. Está claro que estás muy enfadada y necesitas pagarlo con alguien. Ya sabes lo que se dice. Todos los actos tienen consecuencias, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien. Vaya, mira quién habla. Si te pasas la noche posando para fotógrafos sin importarte lo que piense tu familia, ¿qué culpa voy a tener yo de que te grite mi padre? Ya veo que estás disfrutando con esto. No hace falta que hablemos nada. No quiero interrumpir vuestra pelea, pero será mejor que os preparéis las dos. ¿Perdone? Aunque no me parezca Jade, también mi apellido Kosan. Cuando digo algo, lo digo de verdad, hermas. ¿Qué quiere decir? No pienso trabajar con él más. Tú no vas a trabajar con ella. Lo haré yo. Estaré lista en 5 minutos. Ahora vuelvo. El más es la persona menos fiable que pueda encontrar. ¿Ah, sí? Entonces es perfecta. No tardes más. Ve a por tus cosas. Estaré esperando en el coche. ¿Usted qué
es lo que está buscando. ¿Cuál es su plan? Lo sabrás en el momento adecuado, Anur. Por ahora tendrás que confiar en mí. Si no, puedes dejarlo y se acabó el problema. Si lo dejo, entonces Jigit ganará, ¿verdad? Es tu elección. Voy a por mi bolso y vuelvo. Ayer fue una noche increíble. Salimos en todos los periódicos. Buenos días. La campaña es impresionante, ¿verdad? Lo que no tengo muy claro es si es publicidad de la empresa o publicidad de su amante modelo. Amante modelo. Creo que me gusta cómo suena. ¿Acaso no es verdad? Primero trabaja en su casa como niñera, luego consigue seducirle y acaba como la estrella de la campaña. Señor Yigit. Primero hace que arranquen los carteles y ahora hace que la chica aparezca por toda Turquía. Ya sabes, los hombres son así de impredecibles.
Buenos días. Escucha, no quiero que me hagas ninguna pregunta. Voy a hablar contigo y vas a publicar lo que yo te diga, ¿vale? La mujer con la que iba anoche cuando me fotografiasteis, la contratamos para que hiciera una única aparición. No creo que sea apropiado referirse a ella como la cara de nuestra marca. Ni hay relación con ella ni es la imagen de la marca. ¿Está bien? Puedes tomarte esto como una rueda de prensa. Muy bien. Que pases un buen día. ¿Y qué toca ahora? Parece que la campaña ha sido un desastre. El desastre se lo podría hacer yo a Firat. Que me dé las gracias. Jit, no estás tratando el asunto importante. ¿Por qué te ha hecho esto, Nur? ¿Qué os pasa? Nur solo trata de sobrevivir. Quiere valerse por ella misma. ¿Le das la razón a él más? Escucha, Jit. Nur, primero te escondió las fotos que se hizo en la agencia. Después que estaba embarazada. Y ahora esto. ¿No te parece que esta chica tiene algún problema? Quiere ir contra mí. Es lo que está haciendo. Ella piensa que he sido injusto. Cree que le he dado la espalda. Así que quiere darme motivos reales que justifiquen eso. ¿Y qué piensas hacer? Escucha. ¿Qué crees que va a pasar si Nur se hace famosa? ¿Te has parado a pensarlo bien? La prensa investigará su vida. Ya han empezado a investigar si de verdad es la niñera de la familia. La prensa ya está en ello. Muy bien. ¿Y qué harán después? Te voy a explicar lo que van a hacer. Si la prensa continúa investigando de esta manera, van a descubrir que estáis casados. Así que esta chica va a ser modelo y niñera a la vez, ¿verdad? Se van a reír de nosotros, mamá. ¿Por qué se iba a reír la gente? En todo caso, se reirán de ella. Además, ¿cómo va a convertirse en modelo? Seguro que Firat ha tenido que darle alguna cosa para seducirla. Nos han engañado de todas formas. Bravo. Si quiere dejar de ser niñera, ¿por qué se cree una estrella por haber salido una vez en el periódico allá ella? ¿Me estás diciendo que todo depende de ella, mamá? Ay, Islal. No entiendo qué tienes en la cabeza. Primero dices que la vas a despedir y luego que ya no la despides. Si fuera la yo de antes, la habría despedido en un abrir y cerrar de ojos. Aunque ahora no puedo porque estoy en deuda con ella. ¿Otra vez con lo de la deuda? ¿Quieres dejarlo ya? Bueno, espera, espera. Si no puedo yo, pues que la despida Jit. Además, no creo que Jit quiera tener trabajando en nuestra casa a ese tipo de personas. No solo ha decidido hacerse modelo sin decírnoslo antes, sino que además se acuesta con uno de los miembros de la familia. Y encima tiene que cuidar del niño todos los días. De ningún modo, Jit no permitirá que esto siga así. Así que, ¿qué puedo hacer yo aunque tenga una deuda con ella? Al final todo tiene un límite, ¿verdad? Si le digo que no lo haga, lo hace aún más, créeme. La conozco muy bien, sé lo que significa esa mirada. La misma mirada que tienes tú. Pues sí. Sí, es verdad. Tengo la misma mirada. Cuando la miro a los ojos y me devuelve esa mirada que arde de rabia y que me desafía, comprendo que no importa lo enfadado que esté. Solo podría enamorarme de alguien así. Una mujer que siempre hace lo que quiere. Testaruda como yo. Sabe que lo que está haciendo está mal, pero quiere desafiarme. Ella es testaruda. Y tú tampoco te quedas atrás. ¿Qué vas a hacer? No voy a hacer nada. No pienso hacer nada de lo que ella espera. ¿Tú? ¿No vas a hacer nada? ¿No vas a ir hecho una furia? ¿No vas a arrancar la foto de los carteles? ¿No vas a hacer nada de eso? No haré nada. Aunque me muera de rabia, esta vez no pienso hacer nada para pararla. No creo que seas capaz. No lo puedes evitar. Sí, sí que podré. Ya lo verás. Lo podré evitar. Me voy a quedar sentado en esta silla y esperaré a que ella cometa un error. Bienvenidas. Es la modelo. Nur, ¿verdad? Sí, un placer.
Muchas gracias. Tú eres nuestro primer descubrimiento. Menudo descubrimiento. La verdad es que para tu primera vez lo hiciste genial. Anoche no pudimos quitarte los ojos de encima. Espero verte más por aquí. Muchísimas gracias. Pero la verdad es que no hice mucho. Solo me quedé quieta. No solo es guapa, también humilde, ¿verdad? Vamos. Vamos. Señor Firat, el lugar es increíble, muy de su estilo. La verdad es que está muy bien. Espero que le vaya bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Ay, pobrecilla, no lo entiende. Tan solo pones una sonrisa falsa y escuchas los cumplidos que te dice la gente. Eso es lo que tienes que hacer. Ah, vaya, nos deberíamos intercambiar. Lo de la sonrisa falsa se te da mejor a ti. Jigden, ¿puedes venir? Más. Estarás unos días con Jigden y ya te va a enseñar. Nur, tú vienes conmigo. Hay mucho que hacer. Ven por aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Soy Elmas. Sardar. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Siéntate ahí mismo. ¿Algo? No, muchas gracias. Me gustaría que habláramos del trabajo y de lo que voy a hacer aquí. Que no tienes relación legal con la empresa Kusan. Perdón, no quería reírme. Ya sé que esto no es bueno para usted. No solo es malo para mí. Es tu primer trabajo como profesional y el dueño de la marca que estabas anunciando te ha rechazado. Sí, supongo que eso es malo. Pero he conseguido que reaccione. Quiero decir, si él no me tomase en serio, no le habría dado explicaciones a la prensa. Así que solo querías este trabajo para enfadar a Jade. Muy bien, vamos a trabajar. Primero tienes que firmar esto. Y después... ¿Estás de broma? Es la primera vez en la vida que veo tanto dinero. Y si sigues así, vas a ver mucho más que esto, Nur. ¿Y por qué? Tan solo estuve ahí de pie, posando para los fotógrafos. ¿Pagan tanto por hacer eso? No sabes nada del negocio. ¿Así es la moda? Es mucho dinero. No puedo quedármelo solo por molestar allí. No me sentiría cómoda si me lo quedase. Esto no está bien. No quiero el dinero. Estás de broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma. Verás, mi padre era un hombre muy trabajador. Incluso hasta después de jubilarse siguió trabajando. Yo he crecido viendo lo duro que hay que trabajar para ganar dinero. Sé que este dinero es lo normal para estos trabajos, pero es mucho para mí. Y además yo tampoco soy una modelo profesional. Solo podría aceptarlo el día que sienta que lo merezca. Así que me lo dices de verdad. Es que no creo que merezca este dinero. No me lo puedo quedar solo por estar ahí, de pie, sonriendo a la gente, sin saber posar. Para molestar a Jade, no lo puedo aceptar. Si lo hago, siento que traicionaría a mi padre y a su manera de esforzarse para ganarlo. Va a ser interesante conocerte mejor. Muy bien. Sí. ¿Trabajas gratis para mí hasta que te sientas lista? No he dicho que quiero trabajar gratis, pero si me dieras un sueldo normal, sí podría aceptarlo. Vas a ir a una sesión de fotos para el material de tu book. Y yo iré a ver a tu marido.
Dale recuerdos. Testarudo que puedes llegar a ser. Pero no sabía que Nur también era así. Pues ya ves, estoy haciendo lo que ella quiere. No sé qué decirte, Jade. Si os empeñáis en llegar hasta el final, no me queda más que rezar para que todo termine bien. Bueno, ya veo que no estás de humor, así que voy a salir a ver cómo les va por ahí. Si ves a la gente. No me apetece, Sal. Mamá, hemos venido juntas. Acompáñame un momento. Venga, Jade. Deja de actuar como si fuese tu enemigo. Escucha, Firat. No tenses la cuerda. Si de verdad hiciese lo que el cuerpo me pide, te aseguro que me rogarías que no fuese tu enemigo. Anoche me agarraste del cuello. ¿Qué más vas a hacer? ¿Vas a matarme por darle trabajo a tu mujer? No me des ideas, Firat. ¿Quién te crees que eres para convertir a mi mujer en modelo? Tú me conoces y sabes que estas cosas me sacan de quicio. ¿Por qué tengo que aguantarlo? Escucha, primero a Nur le apetece enfrentarse a mí. Luego te metes y ya no podemos pararlo. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué problema tienes? ¿Qué es lo que quieres? Jade, calma. No pienso calmarme. Este asunto es entre mi mujer y yo. ¿Por qué te metes? Resolver. ¿Puedes llamar al responsable de recursos humanos? Clara Island. La bruja.
bruja está de vuelta. Ay, está mirando para aquí. Uf, qué mujer más molesta. Señora Islar, qué agradable sorpresa. Bienvenida, señora Itur. Muchas gracias. Hay unos asuntos que nos gustaría tratar. Tú eres Refik, ¿verdad? Sí, yo soy Refik. Bien, Refik. ¿Qué posición tienen esas dos chicas de allí? Ayla trabaja en mi equipo. Lleva 7 años aquí. Beryl es una de nuestras becarias. Los dos trabajan bien y son responsables. Muy bien. Así no les costará encontrar trabajo otra vez. ¿A qué se refiere? Que esas dos chicas ya no tienen ninguna relación con esta empresa. Me gustaría que se lo comuniques lo antes posible. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Refik se ha quejado de nosotras? No, Ayla, no se ha quejado de vosotras. Estáis despedidas. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé. Chica, necesitaba un trabajo. Uno que le hiciese ganar dinero de verdad. Y encontrarle trabajo es cosa tuya. Kit, si Lur no fuese tu mujer y me la hubiese encontrado por la calle, le habría dado el trabajo igualmente. Tu mujer necesitaba ganar dinero y yo buscaba una modelo. ¡Qué fácil es para ti! ¡Qué fácil es, verdad! ¿Cómo has podido traicionarme así, Firat? Le diremos a su secretaria que le diga que estamos aquí. ¿Por qué? Yo soy su mujer. Es un lugar de trabajo, Islal. Es una sorpresa, mamá. Sorpresa. ¿Cómo puedes entrometerte entre mi mujer y yo? ¿Eh?